podemos desarrollar acá? Bueno, acá somos básicamente una industria que fabricamos material en PVC, relacionado a lo que tiene que ver con la obra. Una línea que es vial, una línea que es de tubería para todo tipo de represa, conducto, desagüe, una línea de estética y fachada que es fibra vista, cielo raso PVC y deck. Todo lo fabricamos nosotros, se hace con materia prima nacional, todo PVC, el exterior tiene UV, esto generalmente no es de comercialización común. Esto se puede encontrar por distribuidores puntuales de cada canal de venta, gente que se dedica puntualmente a lo que es cañería, gente que hace vialidad nacional, productos. No son productos que vos vas a un supermercado, ahí sí vas y te compras un lomo de burro o un caño de un metro de ancho. Son productos muy puntuales. Fabricamos a pedido, pero cosas especiales, el resto tenemos sector. Esto lo podemos encontrar en autopistas de todo el país, en obra, senda. Sí, en todos los lugares de Buenos Aires y Argentina, y también tenemos representantes en el Mercosur, Chile, Bolivia. Esto es un aislante térmico que se espuma de polietileno con dos caras de aluminio. Termosoldable. ¿Qué es termosoldable? Vos tenés un techo de teja, se rompió. Si esto no está soldado, pasa el agua para el otro lado. Pudre la madera, tenés que cambiar madera, todo. Esto viene, el rollo así como lo ves ahí. Y viene de un lado. El rollo viene así blanco, el otro lado viene blanco y el otro lado viene aluminio puro. Al venir el aluminio puro, nosotros lo calentamos con pistola de calor. Pistola de calor. Tienes que unir la espuma. Genial. Sí, claro. Solamente calentamos la espuma, el aluminio. Hay que ir al techo termo soldado. No pasa el agua para el otro lado. Y la resistencia, eso no te da, está caliente. No se rompe nunca. Pero también, si el que no sabe, te voy a mostrar. Los rayos solares al polietileno solo pasan, esto es polietileno, una espuma de polietileno. Pasan y a su vez pasa el calor. En el aluminio puro no pasa. El producto nuestro es aluminio puro. No pasa de ninguna forma. O sea, no solo es aislante. Es aislante térmico, es hidrófugo y no pasa la luz solar, no te produce calor. Pero sí hay un producto que es igual, lo venden igual, pero pasa la luz. ¿Por qué? Porque no es aluminio puro. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Esto no es aluminio puro. Esto es plástico color aluminio. Como papel glacé. Sí. Una cosa así. Pasa calor. No es aislante térmico. Se prende fuego. Cosa que el aluminio no se prende fuego. Se va a prender fuego, se va quemando, ¿eh? Sí, lo dejas en un punto ahí y ahí se prende fuego. El aluminio puro no se prende fuego. El aluminio no se prende fuego. El plástico sí. Para distinguir este producto entre este y otras las cosas es esta. El aluminio se marca. Sí. El plástico no se marca. Eso es plástico, así como lo ven el rollo. En comparación con el aluminio, Roberto, esa es la gran diferencia entre el producto este y este.
carga, comercializamos tres plásticas, cerramientos plásticos, medias sombras, gafas, polietilenos. Ahora Tigre, marca italiana, fabricación italiana, trabaja simplemente con aire comprimido que proviene de un compresor de 4 HP, 100 litros, una manguera de aire de alta presión normal. ¿Cómo funciona? Es muy simple, se acopla la manguera, se carga, muestra el video, se carga la tolva, se carga como si fuera una pala y de abajo hacia arriba proyecta el revoque gatillando fuerte. Lo que esto hace es que la mezcla no pasar por dentro del sistema de la herramienta permite que se proyecte cualquier tipo de revoque, desde el material casero y común de la obra, tradicional, hasta hablando 2 en 1, 3 en 1 o 4 en 1 con la pintura plástica. Bueno, no es nada más que eso y cualquier consulta se pueden dirigir a la página web. Esto es muy artesanal, se hace, la mayoría de las piezas son hechas a mano. La fundición es un horno gigante donde se echa el hierro y ahí cae una pala, los chicos a mano llevan la pala, el molde se entierra sobre una tierra refractaria que es automáticamente se enfría, después tiene que ser desmoldado para que la pieza salga de lo que es la placa. No sé qué puntualmente quería preguntar. Y es todo hierro, no hay mezcla. Es hierro gris fundido. Después lleva un proceso de terminación donde las piezas se pulen, se granallan, se ensamblan, se pintan y salen a la venta. Esto es roca natural, modelado de sintético y reconstituido. Se coloca todo. No. Revestimiento, piso, vereda, calles, pues digo, todo lo que se puede hacer con una roca, con una piedra, granito, mármol, claro, todo lo que se saca, todo. Los comercializamos todos, tenemos canteras y los trabajos. Entonces, todo lo que vos ves en la calle con piedra, en tu casa, una pared revestida, las veredas, todo lo que con piedra. Para los profesionales que están en actividad. Bueno, la reciben donde tiene una parte de real estate con elementos que nos manda el mismo profesional, que es el nombre de la obra, la descripción y las imágenes. Eso lo manda el mismo profesional y nosotros lo armamos. No son notas, no hacemos notas. La única nota que existe es la que hace en obra un estudiante que va con un profesional, con un periodista y... Sí, dale. Visita la obra con un periodista y va dando detalles de su punto de vista. Acá está la parte de backstage, donde el estudiante está visitando la obra con un periodista y... Bueno, en este caso el nombre de la obra, que fue por una corta. Y bueno, después tienen toda la parte de real estate que le explicaba antes. Y por la parte posterior tienen la parte de proveedores de obra. Es un elemento más para el escritorio de profesionales. Y para recibirla hay que suscribirse. Hay que suscribirse, pero tenés que tener obra. Si no, te puedes suscribir por internet para recibir el newsletter. Ajá. Si quieren suscribirse, les llega por newsletter al mail. Ajá. Durante
están recibiendo.